te los quería invitar a vos, a tus hermanos y a mí a la fiesta de casamiento. Yo no lo podía creer. ¡Qué bueno! Pero además, me imagino que te ibas a alegrar porque vos sos amiga del hermano. Sí, de Javier. Sí. Ay, me encanta la idea. Ay, bueno, me alegro mucho entonces. Ya está. Fa, yo quería pedirte algo. ¿Qué, mi amor? Bueno, necesito comprar un vestido. Y todos para el casamiento tenemos que comprarnos ropa, mi amor. No para el casamiento. ¿Para qué? Bueno, resulta que el sábado los chicos que egresan del colegio hacen una fiesta en un boliche para recaudar fondos para el viaje. ¿Y? Con Javier y con Karina queríamos ir, y a mí me gustaría estrenar algo, ¿no te parece? Claro, mi amor, mi nena tiene que ser la más linda del baile. Ay, gracias, pa. Eso sí, no digas baile. ¿Que no diga baile? ¿Por qué? Porque es re grasa. Ah, es re grasa. Ah, ¿y cómo se debería decir para tener una...? Y de la disco, del boliche. Ah, del boliche. Ah. Sí. Bueno, mi nena tiene que ser la más linda del boliche. Mm. Bailable. Ah, está gastando. Sí, te estoy gastando. Bueno, ¿cuándo querés ir a comprar el vestido? Así te acompaño. Ay, no, no, pa, no te molestes. Vos me das la plata y yo voy sola. ¿Sos loca? ¿Cómo me va a molestar? Te acompaño, si me encanta. No, no, pa. ¿Pero por qué? ¿Cuando te compras algo no te acompaña tu mamá? Sí, a veces. Bueno, pero últimamente no tenía tiempo y yo iba sola. Ah, pero yo tengo tiempo, te acompaño, si me encanta. Pa, es un quemo. ¿Cómo es un quemo? Ay, papá, mira si mis amigos me ven comprando ropa con vos. ¿Y qué tiene que ver? A mí me encantaría. No, olvídate. ¿Cómo que me olvide? Sí, no me compro nada. Pero Flavia, por Dios. Pero mirá vos. ¿Qué pasó? Nada, nada, charla de familia, nada. No, bueno, bueno, tranquilo, tranquilo. Escúchame, te quiero comentar algo. ¿Qué? Le ofrecí a Mercedes trabajo en el restaurante. ¿Te volviste loco, no, no, Julio? No, pará, tranquilo. Bueno, por la reacción que puso, me parece que no va a aceptar. Así que sí, tranquilízate. Un segundito. Y bueno... Don Luis, disculpe. Para usted, Enzo. Hola, Enzo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Oíme una cosa, Luis. ¿Vos le ofreciste trabajar todos los días en el restaurante a Mercedes? Bueno, si te molesta, Enzo... No, no me molesta para nada. No, en serio. En este momento, además, Mercedes está necesitando alguna cosa para no estar todo el tiempo pensando en el embarazo. En serio. ¿Y en qué lugar va a estar más protegida que en tu restaurante, Luis? Bueno, te agradezco muchísimo que confíes en mí, Enzo. Lo único que te pido, por favor, es que la cuides. Que la cuides mucho. Vos sabés lo importante que es Mercedes para mí. Por supuesto que sí. Quédate tranquilo. Con Julio y los muchachos la vamos a cuidar. No me interesan ni Julio ni los muchachos. Vos, Luis, vos quiero que la cuides. Vos sos mi familia. Está bien, Enzo. Yo la voy a cuidar. ¿Qué vamos a dar vuelta si no larga la pelota? ¿La tenés conmigo? Sí, porque sos un morfón. Claro, la culpa es mía. Vos sos cualquiera, nene. ¿Yo? Sí, te querés hacer el dueño del equipo y no la ves ni cuadrada. ¿Por qué no te callás? ¡Ya, pare! No se van a pelear ahora que tenemos que estar más unidos que nunca. Sí, tenés razón, tenemos que estar unidos. Ariel, prepárate que entramos. ¿Yo? Sí, vos. ¿Quién sale? Diego. No, yo no salgo. Ay, ay, ay. Acá el DT soy yo, ¿eh? Así que chau. Sí, acá no juego nunca más en el equipo. Ariel. Prepárate que entras vos por Dios. Javier, no venir más. Mejor, no me lo banco. Estamos re atrasados con esto, ¿eh? Dale, gordo, dale, metele pata. Petizo ser. Ahí está, dale. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa? Ya terminé el trabajo que tenés que presentar mañana. Sí, ¿dónde lo pusiste? Está en el cuarto, ya te lo traigo. No, yo lo voy a buscar acá. Pará. Con lo del equipo de Javier está todo bien, ¿no? ¿Y a qué viene esa pregunta ahora? No, porque habíamos quedado que yo te hacía los trabajos siempre y cuando vos jugaras para su equipo. ¿Jugué y está todo bien? Bueno, anda a buscarlo entonces. Flavia. ¿Qué pasa? Decime, ¿cuánto sale el vestido que te querés comprar? ¿Cómo? No sé, más o menos, decime, ¿tenés idea de lo que vale? No, no sé. ¿Por qué? No, porque estaba pensando recién que bueno, si es un quemo y con el papá a comprar un vestido, te doy la plata y no quiero hacerte pasar un mal momento. ¿No sabés cuánto vale? No. No, no sé, yo te doy esto y si sobra algo me lo devolvés, ¿eh? Así no sufrís y no pasás mal momento con tu papá, ¿eh? Chao. Y me gustaría que después cuando lo compres me lo muestres. Yo... Hasta luego. Pa. ¿Qué? Si quieres acompañarme, yo no tengo problema. Bueno, es ese. ¿Cuál, el negro? Sí. Lindo. Esa es la parte de arriba, ¿no?
No, papá, eso es todo. ¿Eso es todo? ¿Cómo lo ves? Y es chiquito, Flavia. ¡Ay, papá! Pero mires como lo mires, es chiquito. ¿No tiene dobladillo para alargar? ¡Ay, qué dobladillo! Sí, pero la abuela cose bien, te lo puede alargar un poquito. No lo quiero alargar, me gusta así. Pero si llegas a correr, se te va a levantar y se te puede ver la cola. Ay, pero no lo quiero por una maratón. No, no hace falta una maratón. Corres un colectivo, se te puede levantar. Ay, papá, si se usa. Lo llevo. No, no, espera un segundito. Mira cuántas cosas lindas hay acá. Mira este, por ejemplo. Ay, qué hermoso es. Me gusta este. Sí, claro, pero de Flavio. Sí, lo va a llevar. Mi vieja siempre igual. ¿Cómo va a invitar a Scarpelli al casamiento? Bueno, lo hizo para hacerme quedar bien a mí, nada más. Mi vieja está loca. Mi amor no lo hizo con mala intención. Yo no quiero que ese tipo venga a nuestro casamiento. Bueno, no hay solución, Fernando. Sí hay solución. ¿Cuál? No le mandamos la invitación y listo. Pero no, ¿por qué? Si tu mamá le dijo que era yo la que lo invitaba a Scarpelli, me haces quedar mal a mí con él. Perdóname, ¿a vos te interesa quedar bien con ese tipo? No, mi amor, a mí no me interesa. Lo único que me interesa es Javier. ¿No te acordás que te dije que él está saliendo con la sobrina de Scarpelli y además es amigo de la hija? Bueno, no quiero hacerle esto a mi hermano. Marcelo. Hijo, Marcelito, querido. Hola. Hola, mi amor. Oh, buen día. ¿Cómo has dormido, mi querido? Ni mal, mamá. Con estos ruidos, ¿qué quiere que haga? Ah, ¿viste? ¿Cómo? Oh, Dani, Dani, golpea. Yo le dije que había gente descansando, pero esto de la construcción, ¿viste que son? Es terrible. ¿Qué? Espéralo. Ese que grita me enferma, mamá. Ay, está grita, todo el día gritando. Grita, se la pasa gritando. De la madrugada que está gritando. Mira. Está bien, mamá, déjelo. Son gente de trabajo, está. Sí, están haciendo las piezas. Sí, empiezan a las 9 de la mañana en punto. Yo siento los golpes de antes, creo, mire. Bueno, está muy rico, no, está delicioso. Ay, está mi vida, vos te mereces eso y mucho más por haber conseguido que Luigi y los chicos se vinieran a vivir a la casa. No, vieja. Bueno. Mami, pues, ¿hay kiwi? Sí. ¿Me pela dos? Ay, ¿cómo no lo voy a pelar, mi vida? Elin. ¿Y fue tan quemo y con papá? No, ¿eh? Ay, 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 qué vergüenza, ¿no? Gracias, papá. Vaya, vaya. Un poquito más esto. Perdón, pasa. No, para acá mejor, ¿no? Sí. Otro día bailamos. Si quieres bailar conmigo, podría ser. Acomodo la mesa, ¿no? Sí, anda. ¿Sabes? ¿De qué te reí? ¿De qué? Mira, mira. No, bueno. No, la escopeta detrás del hombre. Sí, pero como mínimo, un perro guardián, ¿viste el galán? Otro día bailamos. Sí, pero. Pero deja crecer a los chicos, por favor. Mira, es que te haces el canchero si tuvieras hijo vos, bueno, o sea, ¿cómo sería? Bien. Dios. Ojalá que me gustó. Y claro, sí. Dice, y, bueno, y bueno, entonces sí, no me cargué. No, está bien, pero ¿cómo fue la compra? ¿Bien? No sabes el vestido. ¿Qué? Una servilleta, así es. ¡Ay, otra vez! Y con eso, y bueno, pero para un poquito, por bueno, favor. No te hagas el moderno. No me hago el moderno. Porque te has superado. Así era el vestido. Bueno, pero que se le veía la cola, me no digas eso. Pero que si corre. Dejala, pobrecita. ¿Qué novedad es, H? Bueno, hablé con Mercedes. Toma, acá tenés las facturas. Hablé con Mercedes y mañana a mediodía empecé a trabajar. ¿En serio? Sí, sí. Hola. Silvia. Muy bien, ¿y vos? Bárbaro. ¿Y los chicos? Fantástico. Recién acompañé a Flavia a comprarse un vestido. ¿Vos la acompañaste? Sí, ¿qué tiene de raro? Soy el padre. No es solo raro lo tuyo, sino también lo de ella. Hace tiempo que yo no consigo que acepte que la acompañe a comprar ropa. ¿Qué se le va a hacer? ¿El papá es el papá? Pásame con alguno de los chicos, por favor. Bueno, claro. Chepa. Acá está Luca, espera un segundito. Un beso grande, ¿eh? Mamá. Mamá. Hola, ma. Le voy a avisar a tus hermanos. ¿Cómo estás? ¿Me compraste alfajores? Meli, ¿sabes que está en teléfono? Luigi, tenemos que hablar con vos. Bueno, para un chiquitito, abuelo. No, no, que tenemos que hablar con vos, que es importante. Ascendate. ¿Pero qué pasa, abuelo? Ascendate. Sí, ya estoy. Ah. ¿Qué, hijita? ¿Qué? Dale, Melina. ¿Eh? Decile. Con lo que yo te voy a decir, no es que no la quiera mamá, Pero, no sé. Dale, dale, hable. En todo este tiempo que estuve viviendo acá con ustedes... No te dejé que hable. ¿Qué pasa, mi amor? Me gustaría mucho vivir acá con vos.
Meli, está mamá en el teléfono. Che, te ha dado una trompata más fuerte que la de Tyson, ¿eh? Mucho más fuerte, menos. Karina, no sabes, me compré un vestido re lindo para el sábado. Ay, qué bueno, pero tengo que decirte algo más importante ahora. ¿Qué pasó? El tarado de Diego se peleó con Javier porque lo quiso cambiar y se fue del equipo en medio de un partido. ¿Cuándo fue eso? Hoy a la tarde. Ay, no te lo puedo creer. Y me hizo darle el trabajo de ciencias. ¿Qué trabajo de ciencias? Nada, yo me entiendo. ¡Huepa! ¿Qué haces vos? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Me dejaron solo? ¿Estás abandonado vos, che? No, te llevo conmigo. ¿Todo bien con mamá Meli? ¿Sí? Sí. Bueno, mi amor, a mí me encantó lo que me dijiste en el patio. Pero yo creo que tenemos que hablar y mucho. Porque Diego se vino a vivir conmigo. Perfecto, todo bárbaro, no hubo conflicto. Después Luca también quiso. Hablé con mamá y acordamos con que un tiempo se quede con ella y un tiempo conmigo. Ahora, si vos querés también vivir con papá, es medio duro para mamá porque va a sufrir mucho. Entonces, lo que yo te propongo es lo siguiente, que no digas nada, que esperes unos días y capaz que se te pasa la idea. Cuando vuelve mamá, vas a vivir normalmente con ella. No se me va a pasar, papá. Es una manera de decir, mi amor. Digo que capaz que cambias de opinión. Entonces... ¿Vos querés vivir conmigo? Claro que quiero. Yo pensé que preferías vivir con Diego y con Luca. No, mi amor. A mí me encantaría vivir con todos ustedes. Lo único que te pido es que pienses en mamá. Claro. Tengo que pensar en mamá, en Diego... En Luca. ¿Y en mí? En mí no piensa nadie. ¡Mira! ¡Mira! No, te la voy a dar la carpeta. ¡Es mía! ¡Dame! ¡Dame! ¡Un poquito! ¡Te la voy a dar! ¡Vale un poco! ¡Basta! ¡Porque me dé mi carpeta! ¡Dame! 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 ¡No te la voy a dar! ¡Basta! ¡Paren un segundo! ¿Qué pasa acá? ¡Que me dé mi carpeta! ¡Es mía! ¡No mientas! ¿Pero qué es esa carpeta? ¡Es mía la carpeta! ¡Dame la carpeta a mí, por favor! ¿Qué es esto? Acá dice el nombre de él. ¿Viste que es mío? Lo puse yo el Mentira, nombre. Mira, no lo pusiste vos. ¿Sí o no? ¿Lo puso ella o no? Sí, no. Lo puse yo, nene. ¿Qué pasa? ¿Me pueden decir? No seas buchona. No soy buchona. Decime qué pasa, estoy esperando, por favor, Flavia. No pasa nada, papá. ¿Pero cómo que no pasa nada? Por Dios, ¿me puedes decir vos qué pasa? Papá, ¿vos sabés cómo son las mujeres? ¿Arman cada lío cuando se pelean con los novios? ¿Flavia tiene novio?